Mire, nosotros estamos acompañando a este convenio que la municipalidad, apoyando a la municipalidad de Corrientes, trabajando con el proyecto de recuperación lumínica que tenemos con la municipalidad y el intendente Eduardo Tassano, bueno, se está ejecutando a través de la municipalidad. La verdad es que es un muy buen trabajo que está haciendo la municipalidad, alumbrado público, y nosotros, bueno, viendo cómo vamos trabajando juntos, ¿no? Hay una provisión respecto de creencias que tenía la municipalidad respecto de la DPEC, y nosotros estamos abonando y trabajando, proveyendo de la luminaria, y la municipalidad, a partir de los servicios que ha contratado y las empresas que son las que trabajan para la municipalidad, va comenzando. Se ha comenzado por la Costanera Sur, pero hay un proyecto muy ambicioso de alumbrado público. Estamos viendo cómo hacer juntos, cómo podemos diagramar para que realmente se resuelva de una vez por todas el alumbrado público de la capital. Estamos hablando del sistema completo de la capital, pero es un trabajo que estamos comenzando a partir de este convenio de colaboración y de cooperación y de las deudas que ustedes saben durante mucho tiempo tuvo la municipalidad con la provincia, pero también la provincia con la municipalidad, y hemos abordado en su momento, cuando nos hemos juntado con el intendente Eduardo Tassano y el resto de los intendentes, para ver cómo podemos hacer para resolver. Y por supuesto, esto habla de tener luces LED y de menor consumo, de que nosotros seamos ahorrativos y que podamos generar, a partir de la reducción de consumo, flujos de recursos para poder renovar toda la luminaria de la capital, y por supuesto también lo estamos haciendo para la provincia. Quiero destacar que en ese convenio con DPEC también están contemplados unos tableros de energía que son muy importantes en los barrios, como estamos empezando por Laguna Seca el 17 de agosto, que muchos de los tableros están destruidos o no dan más en su capacidad. Eso significa que las artefactos continúen encendidos todo el día o que se quemen rápidamente, y eso nos va a permitir eficientizar, ahorrar energía y dar soluciones más definitivas. Tienen que ver con el encendido simultáneo de 40, 50 artefactos desde una sola central. Y además, la verdad que estamos muy contentos porque hoy es un momento muy simbólico, esta instalación de las LED que están acá y que también hay por calle Chacabuco, que son las primeras 100, significan el comienzo del cambio de la luminotecnia de la ciudad de Corrientes.